accidente. El día de hoy nos encontramos con Bárbara de Taste and Tell, que nos ha invitado a Macabam, uno de sus restaurantes favoritos. Bárbara, cuéntanos. Bueno, a mí que me encanta el desayuno, yo creo que es la mejor comida del día. Se me ocurrió decirle a Aldo, ¿sabes qué? Vamos a Macadam, es un lugar increíble, tiene una variedad muy buena en su menú. Y además que soy muy dulcera, pues vamos a probar una que otra cosa de su menú. A ver con qué nos sorprenden aquí, acompáñenos. Aquí nuestros dos platillos de brunch, que creo que son como una interpretación, algo fusión de cocina muy clásica. Digamos, los chilaquiles pues son un desayuno típico mexicano, pero pues están bañados con salsa bechamel, que es cocina francesa totalmente, y los benedictinos, que son ahí de origen inglés, americano, y tienen una salsita de chile guajillo, tienen el aguacate frito. Entonces, pues a ver qué tal. Perfectamente pochado, es un huevo un poco suavecito, la yema todavía sigue líquida, la salsa holandesa está espectacular, es ligeramente dulce el tomate, lo cual va de maravilla con el salmón ahumado. Entonces la combinación en sí está muy buena. El pan brioche lo hacen aquí en la casa, me comentaba el chef, entonces es una combinación realmente buenísima para desayunar. Estos chilaquiles no son los típicos, tienen pato, tienen un toque de habanero y pues la salsa blanca, que es muy famosa aquí en Macadam. Creo que el huevito mañanero no podía faltar. En este caso son huevos benedictinos. Yo creo que su salsita le da como el toque perfecto para complementar el platillo. Los chilaquiles con salsa de bechamel es algo que no encuentras en cualquier lado. La bechamel tiene tantito habanero que le da un ligero picor sin llegar a ser picante. Realmente los invito a que lo prueben. Bueno, aquí tenemos unos pancakes de cinnamon roll. Para mí ese es el momento más feliz porque yo soy súper, súper dulcera. Se ven buenísimos. El pancake está súper esponjosito, como me gustan a mí. Hay gente que le gustan más planitos y delgaditos, a mí me gustan así, esponjositos, bien gorditos. Y bueno, el toque del azúcar morena también le va muy bien. Y claro, el típico glaseado de los cinnamon rolls no podía faltar en estos pancakes. Es la primera vez que vengo yo aquí a Macadam, gracias Bárbara. De nada. Las opciones que tienen se me hacen muy, muy padres porque son platillos muy clásicos de desayuno, pero con su propio sello. Yo normalmente, yo creo que he probado casi todo el menú, pero definitivamente estos tres platillos que probamos el día de hoy son increíbles. Cada uno tiene como su toque especial. Y además sus jugos también, sus jugos son buenísimos. Si no eres tan cafetero, no te gusta tanto el café, tiene una gran variedad de jugos para que puedas acompañar tus platillos. Lugar espectacular, espero que a todos les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, nos vemos en el próximo video.